de color. Cómo me gusta cuando llueve, Moni. Qué lindo que es. De chico, toda la vida me ha gustado. Me acuerdo que mi papá, que era muy creyente, decía que el ruido de la lluvia era Dios orinando. Qué hermoso. Buenas noches, Moni. Pepe. ¿Qué? Pepito Rico. No, me duele la cabeza, Moni. Ay, Pepe, pero eso es excusa de mujer. Bueno. Entonces hace de cuenta que me vino y ya está. Buenas noches. Ay, no, Pepe. Hagamos como siempre. Vos no tenés que hacer nada. Hacete el muertito. Ay, ya sé, tengo una buena idea. Pongo el despertador para las 2 de la mañana. Ahora dormís un rato y a las 2 te agarro y te amazo. Vos sos el único hombre en la tierra que se tiene que despertar para tener una pesadilla. Buenas noches, Moni. Buenas noches. Chao, Pepe. Chao, querida, chao. Nos vemos a las 2. A las 2, el martirio humano. A ver, un segundito que voy a acostarme. Madre que te parió esta cama de mierda. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, Moni! ¡Ay, Pepe, qué pasó! ¡Moni, hay goteras en nuestro dormitorio! De mi lado, no. Bueno, cámbiame el lado, entonces. ¿Estás en pedo? Pero, Pepe, vos sos el hombre, che. Ponete vos el esfuerzo encima. Ah, muy bien, voy a arreglar la gotera. No, Pepe, arréglame a mí. No, Moni, gracias, porque el techo si lo arreglo no me va a pedir que lo arregle de nuevo. Dejalo. Ay, Pepe. Ahí está, yo lo voy a arreglar, yo Pepe, lo voy a... Pepe, pero... ¡Coqui! ¡Paulita, vengan rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Che! ¡Rápido, dije! ¿Qué pasó, mamá? ¡Pará! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vinieron lo de la DGI? ¿Ponemos el aceite a hervir para defendernos como las invasiones inglesas? Ay, chicos, tienen las neuronas a full hoy. No. Ustedes dos se quedan acá. Es un segundo nada más, ¿eh? ¡Pepito! ¡Tené cuidado con el techo! ¡Te podés rebalar y te podés caer! ¿Qué te crees? ¿Que soy un tarado que no puedo hacer nada solo? Vas a ver, turra. ¡Pepe Argento va a arreglar este techo! Mis chiquitos, yo sé que ustedes piensan que papito no hace nada por nosotros porque él no tiene tiempo. Pero van a ver ahora. Hoy papito va a hacer algo que esta familia no se lo va a olvidar nunca jamás. Miren hacia la ventana. Cuenten uno, dos, ya. Bueno. Ya vieron, mis chiquitos, fue un espectáculo hermoso. Ahora vayan a la cama y no rompan más, va. Bueno, decíle a Papucho que estuvo bárbaro, ¿eh? Sí, eso. Yo voy a hacer algo por él. Le voy a devolver la billetera que le robé. Sin plata, ¿no? Sí, obvio, porque bueno. No lo vimos aterrizar. Chao, mis amores. Chao. Que descansen, mis chiquitos. Ay, bueno, entonces, ¿qué hora es? Ya son 1:59. Bueno, ahí está. ¡Pipi! ¿Estás bien? Me caí, Mon. Ay, me ¿cómo? Caí. No se ve nada. Entonces me hice así, me di una vuelta y me vine. Mañana a la mañana voy a ir con mejor luz. Así la voy a arreglar. Yo la voy a arreglar de esa gotera. Pipi, no me digas que te caíste. No nos habíamos dado cuenta de nada. Escuchamos un golpe seco contra el pavimento. Nos impactó. Va, te debe haber impactado más a vos que a nosotros. Sí, pero gracias a Dios caí lo suficientemente lejos tuyo, amor. Bueno, hasta mañana, sí, querida. Sí, vení, Pepito. Acostate, mi amor, que lo vas a necesitar descansar. Estoy tan cansado, amor. Hasta mañana. Que no gotee otra vez. Yo me voy a correr un poco. ¡Ay, Pepe! ¡Ya son las 2! ¿Pero cómo las 2? Eran las 11 hace un rato. ¡Agarrate, Pepe! ¡No! Por favor. Pero cómo llueve. Es un diluvio. Se nos viene abajo el cielo raso. ¡Moni! Bueno, ya voy. Evidentemente, soy Noé. Y ya están subiendo los animales al arca. ¡Voy, Pepe! ¡Vamos!
Bueno, yo voy para arriba. ¿Quién sube conmigo además de, lógico, Coqui, no? No, yo ni en pedo, te lo digo, ¿eh? Ay, pero por favor, Pepe. No podés arreglar nuestra vida. Vas a arreglar la azotea, usa la cabeza. Otra vez me vas a pedir lo mismo, amor. Te estoy pidiendo que uses la cabeza que tenés pegada al tronco. Por favor, dejate de joder. Llama a alguien que le arregle y listo. Ahí está la cosa. Llama a alguien. Todo llama a alguien. Se rompe algo, llama a alguien. Le chorrea el techo, llama a alguien. Se le infecta el apéndice a un chico, llama a alguien. No puede ser, caramba. Pero entonces, ¿de dónde están los machos en este país? ¿Desaparecieron? No, Paco, no sabemos. Los exámenes de Paola todavía no volvieron del laboratorio. Basta, basta, cabrón. Basta. Ridícula. No se vayan por las ramas. Lo único que yo tengo ganas es que yo sea una inspiración para ustedes. Que lo vean a papito y que lo quieran emular. Mirá, papito, lo que hizo. Entonces van los dos y lo hacen, ¿entendés? Ustedes pueden crecer, pueden ser mejor persona. Vos, Coqui, puedes estudiar, ser abogado. Vos, Paolita, con tiempo puedes aprender a atarte las zapatillas. Esto es lo que quiero decir, ¿entendés? No hay, que ustedes puedan ver la imagen, que no hay cosa que papá no pueda hacer, ¿entiendes? Ay, Pepe, ¿entonces por qué me mandás a limpiar a mí siempre? Es una tortura. Yo, recuerden lo que eran los abuelos nuestros, el abuelito Domingo. ¿Se acuerdan que le decían la ferretería humana porque no había cosa que no sabía hacer? ¿Por el manco? El manco, bueno. ¿Por qué era manquito el abuelo Domingo? Porque en aquella época las sierras eléctricas eran toda una novedad. Entonces el abuelito se le llevó la mano. Se le llevó la mano entera, pero mi amor de mi vida, él se la hizo sola la mano en pinotea. Nunca llamó a la ortopedia, jamás. Ay, pobrecito, el abuelito, y le costaba tanto agarrar el teléfono porque la otra manito le quedó solo un dedo. Sí. Claro, se ve que se puso a arreglar una licuadora, se olvidó que la tenía prendida, así que se la hizo puré. Sí, se llevó. Le quedaron los dos muñones y el dedo así. Uno solito dedo. Pero la abuela nunca dejó de tener la sonrisa, mi amor. Bueno, papito se va para arriba y les voy a demostrar lo que es un argento. ¡Disfrútenlo! Mami, ¿eso quiere decir que papá...? ¿Es un tacaño apestoso que no quiere llamar un techista? Bueno, poco de respeto por papito. Ya sabemos que es tacaño, bruto, apestoso. Hasta sabemos que se va a caer. Pero de ahí a decirlo... ¿Para qué? Cualquier tarado puede arreglar esto. ¡Uy! ¡La cámara! ¡No, mis chiquitos! ¿Cómo la cámara? Ya tenemos 120.000 fotos de tu padre tirado en el piso del casamiento. ¿Para qué más? No. Hágame un favor, tráigame la piletita, la inflable, y la ponemos en el piso por cualquier cosa. Si tu padre se llega a caer, por lo menos le amortiza la caída. Calcúlenlo ustedes. ¡Uy, tarde! ¡Pobre! Parece como los bebitos, es de goma. ¡No me vas a cagar, techo inmundo! ¡Ahora vas a ver! ¡Nadie para un argento! Decímelo a mí. Por favor, está mal del mate, pero cuando se propone algo tu padre... Vamos, escuchame una cosa. Si Papucho lo vuelve a intentar, le podemos poner la pelopincho, pero creo que no va a servir, porque está media vieja y la puede traspasar. Chiquito, mi amor, no te funciona el cerebrito. Hay que ponerla cerquita del piso, ¿entendés, tarado? No, mi amor, no pienses nada. Sí, es verdad. La nena también se cayó del techo cuando era chiquita, pero no se acuerda. No doy más. Me dijo que me iba a traer un regalo y me dijo que nos iba a unir más ese regalo. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será un anillo de oro, un viaje, una liposucción? Hola, mi amor, pero qué bueno que me encontraste acá. Mi vida. ¿Qué me regalaste? ¿Un anillo de oro, un viaje, una liposucción? No. Te voy a regalar algo así que es casi como tener un hijo. Pero cuadradito y gris, Dardo, esos son los hijos de Moni. No, acá adentro hay un animalito, uy cómo se mueve. Te voy devolviendo el duchador porque me parece que lo vas a necesitar. Mira, se llama Marta. Marta es una tarántula. No, pero no hace nada, ¿eh? Solo los machos son los venenosos, ¿sabes? ¡Ay, chico! Paola, Coquito, vengan a ver la araña peluda de María Elena. ¿Y eso? Cayó una bolsa amarilla ahí en el patio. No te preocupes.
agradecer a Pepe que se volvió a caer. ¿Qué es eso, mamu? ¡Comida! ¡Voy a tener la mayonesa! ¡No es comida, bestia bruta! Es una tarántula del tipo Goliat, técnicamente denominada Teraposa Blondi. Es una muestra de mi amor en ocho patas. ¡Ay, Marielina! ¡Me estás orgullosa de Dardo! ¿No sabés? Voy a salir por el barrio con una bolsa de nylon en la cabeza para que nadie me reconozca. Mira, 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 mira cómo se ha ido en tu hombro. Aparte le gusta el calorcito, tiene tanto amor para darte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dardo! ¡Dardo! ¡Me lo estás metiendo en la blusa! ¡Me está mordiendo! No, mi amor, si te estuviera mordiendo, créeme que te dolería y mucho. Es más, estarías gritando y todo, pero... ¡Dime! ¡Está jugando nada más! No te revuelques en el pavimento. ¡La va a aplastar! ¡Ay, Marielina! ¡Qué fea imagen! ¡Dándote contra la vereda! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ay, pero la verdad es que me encantaría ayudarla. ¡Cuánto dolor! ¡Ay, sí! ¡Detesto a la gente que sufre! ¡Estoy muriendo! ¡Pepe! ¡Me está separando todo el living! No solamente hay barro, debe haber sangre también. ¡Me volví a caer! ¡Ay! ¿Pero yo con quién me casé? ¡Con Alejandra Pradón! ¡Papi! ¿Arreglaste el techo o no? Sí, la verdad que... No, cuando subí al techo vi un agujero así de grande, Paola. Y yo dije, lo dejo así para cuando sea el verano entra la luz y es más lindo. Esta es la injusticia que hay. Es el hombre contra la naturaleza. Pero yo estoy acostumbrado, vivo con ustedes, así que... Si papá dice que la gotera se va a arreglar, se va a arreglar. Fatiga, qué hermosa te queda la gorra. El verde metalizado, ¿cómo te levanta? Acá está el agujero más grande, acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aya! ¡Aya no! ¡Ay, no! Pero no contento con que llueve acá dentro de casa, ahora llueve en la tele. ¡Ay, se me va el pie! ¡Soltame, Moni! ¡Digo, techo! ¡Soltame! ¡Dios mío! ¡Pero tanto llueve que caen botines del techo! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando, Fatiga? ¡Pepe, estás ahí! ¡Ah, bueno! Por suerte llegó el rey del bricolage. ¡Para, amor, y para! ¿Te puedo hacer una pregunta, Pepe Argento? ¿Cuántos agujeros más le hiciste al techo con tus lindos botines? Y te quiero aclarar la mejor parte. Dejaste sin antena la casa, no hay más televisión. En un momento me estaba cayendo, tenía caída libre y no tenía nada donde agarrarme y me agarré de la antena, amor. Ahora yo pregunto, ¿por qué la conectaste la antena? Si teníamos el cable, ¿qué pasó con el cable? Sí, teníamos, bien dijiste, pero Dardo y Marielina denunciaron que le robábamos el cable y nos quedamos sin cable. No. Cría vecinos y te sacarán el cable. Con todo lo que hicimos por ellos, cuando... Pepe, basta. No voy a poder ver televisión. ¿Vos te das cuenta de la gravedad del asunto? Perdóname, Moni. Si hubiera sabido que te perdías la novela de la tarde, me hubiera tirado de cabeza a la vereda. Pues digamos yo. Pepe Argento, ¿te vas a arrepentir sí o no? Jamás. Jamás. Me quedan 3 huesos sanos, pero Pepe Argento cumple su cometido. 3 huesos sanos, dijo. Y se va para arriba. Yo creo que no le va a quedar ninguno, porque ahora voy a la cama y los trujo. Ninguna gotera me va a ganar. Yo soy una máquina, pura energía. Pepe, ya que sos pura energía, ¿le damos de nuevo? Oh. No, Moni, estoy cansado. Pues, Pepe,
Si estás cansado, entonces vamos a dormir. Sí, Moni, por favor. Hasta mañana, Pepe. Hasta mañana, Moni. Voy a apagar la luz. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Guarda esa energía para mañana! ¡Guárdala! Lluvia, ¿qué está viendo? ¡Qué buen programa, Paola! ¡Mirá qué lindo que está! Lo que pasa es que vos no entendés nada, Paola. Estos anteojos son especiales y puedo ver todo. Yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. ¡Qué lástima, Pao! Tengo solamente este par. ¿Pero me los querés comprar? ¿A cuánto me lo dejas? Para vos, 20 pesos. No te compro nada. Yo te creo una vuelta, ¿no? Te lo perdés vos. No. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Es el último video de cosas de Luis Miguel! ¡Oh, pero mira! No, Paola. ¡Se sacó la camisa! ¡Uy, no tiene slip! ¡Se le ven las nalgas bien duritas! ¡Ay, Coqui, basta! ¡No hables más! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¿Cuánto me dijiste? 20 pesos. 20. Anteojos especiales por acá. Coqui, no veo nada. ¿Cómo que no ve nada? A ver. ¡Uy! ¡Uy, lo rompiste, tarada! ¡No! Sí, ahora ninguno de los dos puede ver nada. Llegó el Terminator de los techos. Moni, ¿Ahora qué dicen? ¿Qué pueden decir de papá en esta instancia, Que el accidente le afectó neurológicamente. No importa. Yo ya sé que tengo el apoyo de ustedes. Yo voy ahora a arreglar el techo y la antena, se los prometo. Lo que no me puedo trasladar muy bien. No me podés llevar porque tengo miedo de caerme, Moni. Pero no, Pepe, no. Andá solo. A ver si alguien mira y se da cuenta que sos mi marido. ¡Pase! ¡Ay, Moni! María Elena tuvo una pequeña reacción a la mordedura de la tarántula. Una pequeña alergia. Le pifié, traje la venenosa. ¿Qué voy a hacer? ¡Pero no se le nota! Es una picadura chiquitita. Vení, mi vida, vení. Mira, mostrá cómo estás. Mira qué pava. Decí la verdad, ¿para vos existe alguna razón válida para que ella no vaya a trabajar mañana? No, Marilina, estás divina, estás re natural. Paulita, fíjate, la carita de Marilina, se le notan los tubérculos, ¿no? La verdad que nunca la había mirado antes, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Me crecieron dos tetas en la frente, pendeja tarada! ¿Viste, Marielena? ¡Qué asco! ¿Por qué no decís la verdadera razón por la cual estás así enojada? ¿Por qué no decís que estás celosa porque estoy cumpliendo mi sueño? ¿Qué sueño, Dardo? ¡Que tu mujer se parezca un perchino! ¡Ahora bien me podés colgar en la frente una bufanda! No, el sueño de tener mi mascota. ¡Mascota, mascota! Una tarántula no es una mascota. Si querías una mascota hubieras adoptado a Paola y a Coque, que Mónimo les ofreció la semana pasada en cuota. Igual no se preocupen por nada. Debe ser Pepe tratando de no caerse del techo. Lo que más me preocupa a mí es que ustedes se peleen por nada. Yo entiendo que vos seas una cornuda y que vos seas el estúpido de la araña, pero de ahí a pelearse, no tienen vergüenza. Tienen razón, perdóname, Dardi. Vamos a casa a hacer cucharitas. Sí, después de vos, mi amor, ¿eh? Chao, qué tormento. Ay, Dios mío. Escuchame, ¿a vos no te preocupa que Papucho esté arriba en el techo con sus herramientas, con la tormenta eléctrica que hay? ¿Querés ir vos a avisarle? No. Bueno, entonces no se habla más del tema. Venga. Mami, no podemos llamar a un techista para que arregle el techo, si no se va a inundar y esto va a parecer la cama de Coqui. ¡Oya! ¿Qué pasó? ¡Oya! ¡No gotea más! Entonces Papucho lo pudo arreglar. ¡Papu! ¡El techo dejó de llover! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Tuvieron dudas, amor!
¡No te vayas a olvidar de la antena! ¡No se preocupen! ¡A ver, prendan la tele! Prendé, prendé. A ver si se ve. ¿Y ahora cómo se ve? No, más o menos todavía no se ve muy bien, pero va de nuevo. ¡Ahora! ¡Ah, ay, se ve mejor, pero todavía no se ve tan bien! ¡Fíjate! ¿Y ahora? ¡Ay, sí! ¡Ahora se está viendo mejor! ¡Ay, ahora bárbaro, Pepe! ¡Ahora se ve regio! ¡Ayuda! ¡Esta vez Papucho lo logró!